En el barrio San Pedro Claver fue capturado un hombre de 24 años de edad conocido con el alias de El Paisa o Juan Pablo, luego de labores de registro y control en el marco de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana para contrarrestar el delito de homicidio y hurto en Barranca Bermeja. Logran la captura de un sujeto de 24 años de edad conocido con el alias del Paisa o Juan Pablo en el barrio San Pedro Claver de Barranca Bermeja por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Desarrollo de la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana para contrarrestar el delito del homicidio y el hurto en la ciudad de Barranca Bermeja el día de ayer en vía pública en el barrio San Pedro Claver, mediante labores de registro y control a personas. Se ubica a una persona sospechosa, un sujeto que al notar la presencia policial arroja un bolso y emprende la huida. Metros más adelante es interceptado, al realizarle un registro al bolso, fueron hallados dos armas de fuego, estamos hablando de dos revólveres de calibre 38 con 12 cartuchos, asimismo 300 dosis de marihuana. Según las autoridades, la comunidad se percató de la actitud sospechosa del hombre, quien al notar la presencia de unidades policiales arroja un bolso y emprende la huida. El sujeto fue interceptado y capturado, pues le hallaron en su poder dos armas de fuego tipo revólver calibre 38 con 12 cartuchos para el mismo y 300 dosis de marihuana. Capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, donde un juez de la República le definirá la situación jurídica en las próximas horas. Esperamos que con estos antecedentes judiciales le sea expedida una medida intramural. En lo corrido del año se han incautado 146 armas de fuego en el Departamento de Policía Magdalena Medio, de las cuales 38 han sido incautadas en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Alias El Paisa o Juan Pablo, presenta anotaciones judiciales por el delito de extorsión. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación judicial.